Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. Fernando Palomo con Mario Alberto Kempes desde este lugar de transmisión. Partido. Las luces de este estadio le dan calidez a la jornada para el partido que se viene. Sean todos bienvenidos y muy buenas noches. Desde esta maravillosa posición les damos la bienvenida a Marito Kempes, que estará comentando cada jugada, y Fernando Palomo, que les dirá los nombres de cada uno de los jugadores, de cada una de las jugadas. Fútbol de categoría, fútbol de primera calidad, del apasionante ambiente del deporte más grande que hay. ¿Qué tal, Fernando? Realmente tenemos en la cancha hoy dos equipos que prometen mucho. Espero que no defraude. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Esto es falta. ¿Qué va a hacer el árbitro? Hay peligro en el pase, ojo. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Ha interceptado bien este jugador. Sigue sin parar, gana terreno. Atento, buen pase, se viene el gol, ojo. Ahí lo tiene, tiro libre, ojo, atentos con esto, jugado de peligro y muy temprano. Cambia la posesión de la pelota. ¡Ojo con este pase! Y ahora... y ahí va como el conejito. Mira, sigue y sigue, no para. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se quedó con el balón? Va
Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo hacer este pase. Se saca la pelota de encima. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Se fue la pelota por el fondo. Habrá córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Uche. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Ahí va con la pelota cruzada. Guarda que te puede ser la acción defensiva del día. Esa pelota se va por el costado y lateral. Y ahí se queda con la pelota con mucha facilidad. Bárbaro que la anticipa. ¡Buen disparo! ¡Se vino! ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Y es que seguimos con el partido 1-0. Ahí se viene y si se arriba lo clava. Rasmussen. Uche. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. ¡Qué gran servicio! Ahí está en un ejercicio de paciencia, tocando para tratar de desordenar al rival. Y que no pueden concretar la jugada. Iban por buen camino. ¡Qué buena moncha metiste! Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Lucas. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Supera su marcador. Esto puede terminar en gol. ¡Cuánta imaginación en ese pase! Apenas si la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Cortando bien ese balón. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Pero así también le quieren disparar, no le van a hacer daño alguno. Peligro en el pase, ojo. La bocha que cambia de dueño. Ha levantado bien esta pelota, que puede pasar algo. Atentos para hacer más grande el colchón. ¡Gol! Y con esto la pizarra 2-0. Brillante cambio de juego. Tiene espacio para sacar el centro. Carga el cañón. Maravilloso como lo tapa. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Se viene la contra. Terminaron unas
contra fantástica con un gran gol. La verdad es que lo ejecutaron como nunca. Increíble actuación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad. Le han entregado 60 segundos más al partido. Córner mal pateado, se equivocó de camiseta. El central del partido que señala que hemos llegado al final de la primera parte, 3-0 la pizarra. Han dominado estos primeros 45 minutos, Mario. Solamente ha habido un equipo en la cancha. Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Esa pelota es buena, cuidado. Cuidado que puede terminar en gol. Y ahí le queda la pelota y sigue el peligro. Oportunidad para centrar. Pelota desviada, se viene el tiro de esquina. Se viene el tiro de esquina al área. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo atrapado como si nada. ¿Cómo hizo el arquero para reaccionar de tal manera que esa pelota termine en sus manos? Está bien señalada la posición adelantada. Salas. Buen traslado de pelota. Atacada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Italiano. Van buscando la posesión. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Puede cruzarla. El árbitro nos dice que la van a jugar desde la esquina de la cancha. Llueve el córner al centro del área. Termina así la jugada. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Se queda la bocha en pie del rival y con esto se desactiva la alarma. Y se abrió para cruzarla. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ventaja de 3, ahora 2. No creo en el milagro. Tiene espacio por ahí en ese costado. Se les acaba de escapar la pelota. Acá está, esta quiero ver. Acá te quiero ver, papá. Ahí está buscando el contraataque.
italiano. Falta toda la vida y silbato del árbitro y tiro libre. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Pase bastante peligroso. Ahí se queda con la pelota. Pelota que por poco se queda en el campo, una pena, y lateral. Le ha quedado muy bien la pelota y la tiene de nuevo. Y por ahora sigue con la pelota. Pero la defensa logra cortarla nomás. Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. Para reducir distancias. Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. Recuperación de pelota. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Por el momento y todavía me parece que veremos más. Y ahora tiene la posición. Que van a hacer desde acá? Graba siempre para recuperar la pelota en su área. Cambia la posición de la pelota. Sin problemas para llegar a esa pelota. ¡Qué linda bocha! Atentos que esto puede ser peligroso. Messi. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Hay espacio suficiente para avanzar. Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón. El árbitro que levante el cartel. Se van a jugar 2 minutos más. Era buena esa pelota, pero terminó quedando en el rival. Horrible el pase, hay que estar más atento. Final del partido, se termina todo acá. Y los visitantes a regresar a casa con las manos vacías. La verdad... They said it with serious ease. We were way past the fondness. Slumber through to out in the deep. Took the brunt of the boulder. Couldn't have something they couldn't see. Made a mess of the border. With a new strain of a disease. Didn't know what they started. Stark asymmetries. We folded overnight. Created something deep. Tenfold in the light.
myself a beneficiary. More ideas in the cauldron. Half the world is on hold, though it seems. What to believe till it's over? Shock of symmetry. Despejado, sol brillante y fantástico tiempo para que en el Kilian Prince Foundation vivamos de un gran partido en esta fecha. En esta cabina con Mario Alberto Quimpes, Fernando Palomo, hoy tendremos un lindo partido. Juega Real contra Internacional. La verdad que hacía rato que estaba siguiendo a todos equipos y por fin los puedo ver. Se la juegan todo en 90 minutos. Sin sobresaltos, le queda el balón de nuevo. Brillante cambio de juego. Salas. Muy buen pase entre líneas, gran visión. Llega el cabezazo y termina todo en un lateral. Salas. Buen corte, justo a tiempo. Gran bloqueo. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche. Avanza el Real. Ojo con esta, se viene el Real. ¡Qué pelotita! ¡Qué cerca que se irá! No tuvo tiempo de pensar, lo apretaron la defensa, se apuró y la tiró fuera. No se puede andar regalando una pelota así. Peligrosa que han cortado y seguro veremos tarjeta. Bastante temprano para sacar una amarilla. Pero el partido ya empezó, así que en cualquier momento. Pues bueno. Toca un compañero. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Pelota desviada. Se viene el tiro de esquina. Ojo que la pelota sigue con vida. Ahora le queda sin dificultad, pero más vista la que tapó anteriormente. Esa pelota es buena, cuidado. El partido que sigue empatado, están tratando de desequilibrar desde el juego. Espectacular atajada. Corner cruzado que llega justo al cráter de Central. Despejando la bocha. Avanza sin parar. Pegale, pegale. Le ha pegado bien a la pelota y se
buen pase ha metido. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Se están poniendo las pilas el Real, a ver qué hace ahora. Se fue la pelota por el fondo, habrá córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Cortó bien esa jugada. Si contamos, señores, últimos 15 minutos, el Real se ha hecho un festival con la pelota. Es tanta la insistencia por parte de este equipo que estoy seguro que el gol va a caer. Ah, no, mirá cómo regala la pelotita. Salas. Sigue marcando la pelota pegadita al pie. Se lo clava la mano. ¡Cómo le entró! Se la tuvo que jugar. ¿Qué de qué haga? Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. Van a jugar la pelota desde la esquina, por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja. El público siente que sus jugadores pueden llegar al gol. Corta bien esa pelota. ¿Podrá cruzar la pelota? ¡Gran bloqueo! Buscan recuperarla, levantan la presión. Salas. Real aprovecha y avanza por el costado. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el corte. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Salve esa pelota, pero sigue el peligro. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Hay oportunidad de cruzar. ¡Ojo con este peligro de gol! Y si se aguanta un poco, pregunto nada más, levanta la bandera. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. ¡Y le pega! Esta chica ya no se está acostumbrando a grandes atacadas. Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie, 0-0. Buena primera parte que ha tenido de todo, Marito. Muchos errores a la hora del disparo. Van a tener que arreglar la puntería para el segundo tiempo. Todo preparado, todo listo. Arrancamos la segunda parte.
Nunca mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. El árbitro no lo duda, el penal ya marcado el manchón. No hay duda, Mario. Lo pitó bien, estaba muy cerca de la jugada y a marcar la diferencia en el partido. Otra vez a jugarla desde el córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Bien la arquera, pero sigue el juego. Lateral. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Ojo con este pase y ahora. Muy buen corte defensivo. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe. Por ahí no la puede perder, ahí no la puede perder. Este es el Internacional en ataque, este es el equipo que venimos a ver. Sala. Modric. Tremendo el bloqueo. Esa pelota es buena, cuidado. Andan meneando la pelota de un lado a otro, rotación continua. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Aleja momentáneamente el peligro con la entrada, pero se viene el córner, ojo. Córner que juega en corto. Guarda la pelota pasada. Le saca pintura el travesaño. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Y la verdad que el palo dijo que no. Habrá una oportunidad seguramente, pero esta vez esa alegría que tenía prevista si entraba esa pelota hubiera sido diferente. Cada semana os recordamos que los 1000 primeros en comprar la promoción de refresco más bebido recibirán un 50% de descuento. Buena recuperación en zona de peligro. Pelota que se va a desviar la valla, que estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Y han perdido la pelota. Salas. Envuelve ese pase filtrado. Ha cortado bien esa. Se viene el saque de manos. Un cambio al medio sería bueno. El cuadro del Real.
Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Hay espacio suficiente para avanzar. Se les olvidó la pelota y perdieron la chance. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. No consigue robar el balón y será lateral. Gran pase, puede ser. Lo que quieren meterle en diagonal. Van y tocan y vienen, la mueven como toca este equipo. Se ve que han pasado una muy buena noche. Pira por poco y no llega bien, en fin, hay lateral. Estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman. Absurda pérdida de pelota. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Si no aparece, era gol, esto era gol. Ahí está Internacional, encuentra una aduana. Y parecía buena la jugada. Le están dando 1 minuto de agregado al compromiso. Así llegamos al final del partido. Gran triunfo para el equipo aquí en su casa. ¿Cómo lo viste, Mario? Aunque sea pequeña la diferencia, yo creo que este equipo se merecía ganar el partido. Por eso la alegría que vemos cuando están festejando.
one life, and brother, we know that it's not a long ride. Tell them better recognize gold when they see a G. Been reflecting, man, I know what they see in me. Made in his image, so I'm close to a deity. Raised on a block, though, still I've been hustling at this free of me. Big wave, rocking a boat like an Eliocene. Dark rings, getting no sleep, couldn't be a dream. Still I've been a nightlight, and I got a gold on my eyesight. Tell them I know what a life like. Never been, never fold in my lifetime. Oh, still I've been a nightlight, and I got a gold on my eyesight. Tell them I know what a life like. Never been, never fold in my lifetime. Can I see a bright light? For the flowers, man, already it rolls out the concrete. These are goals now, they're not dreams. I can't ever let them put my reality in a box, G. Even when I'm having it, day, it's unsweet, wobbly, caught in a crosshead. Clean toast up, cutting the bread now, we got heat. Only ever did it for the top team. Still up in the nightlight, and I got a gold on my eyesight. Tell them I don't know what a life like. Never been, never fold in my lifetime. Oh, still up in the nightlight, and I got a gold on my eyesight. Tell them I don't know what a life like. Never been, never fold in my lifetime. Can I see a bright light? Thank you.
Hola amigos, ¿cómo están? ¿Y saben en qué día estamos? En el mejor día de la semana, porque hoy hay fútbol en el Kian Prince Foundation. Fernando Palomo en la narración de cada una de las jugadas, luego los comentarios le corresponden a Mario Kempes. Juega Real, que buscan derrotar a los Invincibles. Lindo partido el que nos espera por delante. Un placer otra vez comentarlo con vos, Fernando. Este es una... ¿Qué está haciendo? ¿Regaló el balón? ¡Le pegó y está! Este era el equipo que no podía ganar. Este era el equipo al que nadie le daba chance. Y pensar que con este equipo nadie le daba un centavo. Mirá cómo están jugando. Están adelante en el marcador. Y es muy posible que gane el partido, ¿eh? Pero todavía queda mucho. Y acá seguimos con el partido 1 a 0. Ambicioso traslado. Brillante como picó la pelota. Y la pizarra por ahora 1 a 1. Ha conseguido muy bien ese balón. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Tienen los Invincibles un abrazo de gol cuando termina esta jugada. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Esa pelota casi llega, mala recepción. Vamos al lateral. Se han parado muy bien para cortar ese balón. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Buena intercepción. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Están pidiendo achicar, quieren offside. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Sigue, no abandona el ataque. Pero la defensa reacciona muy bien. Bien filtrado el pase por ahí. Cuidado que puede terminar en gol. Volvemos a transitar por este partido que Invincibles no logra pilotear bien. Avanza el Real. Ojo con esta, se viene el Real. ¡Le pega con fuerza! ¡Pasó cerca y no pudo ser! Es una pena Fernando porque era una oportunidad muy grande que tenían para ampliar, si cabe la palabra, un poquito más el resultado. Ahí va, buen pase. Y no hay mucho para decir de esta jugada. Ofensiva de Real por lateral. Empala la pelota. Impresionante cómo llegó a picar el balón. Hemos visto ya 4 goles. Ahí la pizarra 3 a 1. Este es el descuento. Preciso, el balón atrás. Pase bastante peligrosa. Esa pelota. Y así le pega la pelota. Se ha lucido con ese bloqueo. ¡Gol! Me explican que hacía la portería vacía. 3 a 2 en la pizarra. Vaya festival de gol. Llamada para Juan José Carrera. Juan José Carrera. Mal entrega. Tu hermano Matías acaba de encontrar tu móvil. Por favor, vuelve a tu asiento para recuperar. Para quedarse con el balón.
esto puede terminar en gol. Va tras el centro y bueno, esa pelota en travesaño. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Queda poco tiempo, quedan menos oportunidades, está claro. Y el protagonista de este partido es el arco. Guarda que voy a gritar. ¡Le pegó y está! Nadie creía en este equipo, pero aparecieron justo para empatarlo. Cuando nadie creía que este equipo tan modesto podía empatar el partido, todo lo daban por perdido. No, señores, llegó el empate. Buena, que dice la noche más. ¡Qué pase ha metido! Y termina todo en nada. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Y parecía buena la jugada. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Comete la falta y se viene el tiro libre. Ojo con esto, que puede ser bueno para Invincibles por el lateral. Desde ahí le pegó. Buen pase, atento, por acá puede haber peligro. Y la jugada que termina saliendo mal. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Bárbaro en el anticipo. No logra mantener el balón Invincibles. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Si lo clava, lo gana. Y la pelota amarilla le llegó como un peluche. No puede decir que llegó suave. Deja el peluche en su casa. Se termina la primera parte, pero ojalá que no se termine el festival de goles. 3-3 el partido. Ahí están los equipos rápidos, saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento. Valiosísima intercepción de pelota. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Buena defensa, aplausos. El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. Atento que la jugada sigue tapadón del arquero. Bien ahí el arquero. No es bueno, ni mucho menos. La gran oportunidad que se pierde no se repetirá. Disparo peligroso, atajado en la pelota.
Buscan recuperarla, levantan la presión. Encima, Fernando, no te podría decir yo cuál de los dos está jugando mejor, porque el partido está parejo y las oportunidades están creando frente al arco contrario. Y con elegancia revienta la pelota. Se metió bien entre la línea del pase. Pase largo, demasiado largo. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Modric. Ha llegado bien a bloquearlo. Ha interceptado bien este jugador. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Cuidadito, mucho cuidadito, que avanzan con ganas de marcar los Invincibles. Se viene córner para intentar conseguir la ventaja. Córner que juega en corto. Le ha quedado muy bien la pelota, ahí lo tiene de nuevo. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Muy apretada jugada, pero el árbitro decide levantar la bandera. Y llegó a la pelota y le costó mucho. Es duro que pelea por el balón. Se le fue el balón, así nomás. Se están poniendo las pilas el Real, a ver qué hace ahora. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. A ver si el Real Madrid, tras este robo de pelota, pueden llegar a convertir y ganar. Con este robo con el comisario. Esta pelota puede terminar en algo peligroso. Timing perfecto para ir a cortar esa jugada. Ahí va la pelota en el área. Se levanta de su asiento la hinchada porque sabe que acá en esta acción la pueden ir a ganar. Una tapada bastante fácil, ¿lo creen? Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Y ojo que nos pueden definir. ¡Lo tiene listo! Y nadaron, nadaron solo para ahogarse en la orilla. Una pena. Había alguien. Solo tiene uno para vencer. ¿Tiene? Ahí está una tajada maravillosa reservada solo para grandes arqueros. Nunca me imaginé con un poder. Lo que es capaz de ser un arquero bajo el palo. Impresionante. Y la pelota amarilla le llegó como un peluche. No puede decir, llegó suave. Deja el peluche. Le quedan 5 minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar. ¡La moneda! ¡Vaya manera de tocar ese zapatazo! ¿Y qué tal si desde el córner lo empatan? Tsunami de oportunidades en el área. Atento que la jugada sigue tapadón del arquero. Claramente, no claro, offside, pero no lo puedo creer. Excelente el quite.
La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. No le va a quedar mucho este partido, le suman un minuto apenas. Así llegamos al final del partido, gran triunfo para el equipo aquí en su casa. ¿Cómo lo viste, Mario? Yo te digo, me parece que el resultado es justo, ¿eh? A pesar de que este llegó en los últimos minutos del partido. Just 18, boy with a dream, in love with the flow, with a sight on the scene. Not many know what it's like to be seen, but I'm getting to know now, just 18. Little black boy with a dream, with the craziest mind and the lowest esteem, trying to find what happens at the highest esteem. So I had a dream, and a couple called me extreme. I was thinking about what can make me better, cause these times at school never made me clever. Too cool a fool to retain that error. I was trying to be great, they were telling me never. So, got a craft, put the work in it. A couple had a laugh when they saw me working it. And I was trash at the start, and I stunk like a fart, but the heart my work and me murking it. And I was 5 years gone, I've been doing it strong, working night till dawn, and they singing my song. Nobody's telling me I'm doing it wrong, cause I was telling them not really, I'm just 18. Boy with a dream, in love with the flow, the sight for scene. Not many know what it's like to be seen, but I'm getting to know now, just 18. Boy with a dream, in love with the flow, the sight for scene. Not many know what it's like to be seen, but I'm getting to know now, just 18. Little black brother with a dream, that's faced and placed in a diabolical regime that made it seem like I was never part of the team, but I was David. Never let it ruin the dream, cause I was hitting up a giant that was bigger than Moses, bigger than me. Couldn't see the ghost that's living in me, cause I was just a relevant host to a degree. You could say I was better than most, cause I kept on working, put the time in. Though they hate, see, I kept on shining. Now the flow's dividing, ultrasounding, and I will never stop trying. I'm tightening until the flow get them shook like lightning and make the smile in their face excitement. See, I was told that's my one assignment, and now I'm telling them that really I'm just 18. Boy with a dream, in love with the flow, the sight we've seen. Not many know what it's like to be seen, but I'm getting to know now, to know now. Just 18, boy with a dream, in love with the flow, the sight we've seen. Not many know what it's like to be seen, but I'm getting to know now, to know now. Just 18. Just 18, started at 16, with a dream so big, no self-esteem. He's just 18, started at 16, he won't make it, but we have to watch him though. See, I'm just 18, now I'm getting bigger than ever. I'm better and better and ready to take on whatever the people throw, cause it took 5 years of pressure and there were ties to sever so many lines to better. And I know, I'ma get this grow to a place where the people know that my words don't play. And until that day, I'ma rap this way, practice so they see my display of a team they claim never rap this way. And it was true, but I dreamt I may be the best and the rest. And the words I prayed, I said that I'm just 18, started at 16, with a dream so big, no self-esteem. I'm just 18, boy with a dream, in love with the flow, with a sight on the scene. Not many know what it's like to be seen, but I'm getting to know now, just 18. Just 18. Just 18. Just 18, boy with a dream, in love with the flow, with a sight on the scene. Not many know what it's like to be seen, but I'm getting to know now. Yeah. We'll be right back.
for you and then talk smack about me. She be telling you things, you come home and act like I'm starting these things. She be pushing buttons, when you come you don't ask and start defending. When you tell her no bango, but this thing mean I am ending. She's a hater, a demon. A hater, a demon, I don't want to deal. She's a hater, a demon. A hater, a demon, I don't want to deal. She's a hater, a demon. A hater, a demon, I don't want to deal. She's a hater, a demon. A hater, a demon, I don't want to deal. She can go round, round, take you out back. Driving in the front seat, lying out flat. Once you go down, down, won't get away. Let you fall down, down. She can go round, round, take you out back. Driving in the front seat, lying out flat. Once you go down, down, won't get away. Let you fall down, down. She can go down, down, down to the dark place deep in my mind. Girl, you're the witch, I swear it on God, don't you ruin my life. You just act hard when I'm feeling locked jaw, cause you know I won't bite. Dreaming of you thrown in the brings a tear to my eye. Oh, which she's just a hater, a demon. A hater, a demon, I don't want to deal. She's a hater, a demon. A hater, a demon, I don't want to deal. She's a hater, a demon. A hater, a demon, I don't want to deal. She's a hater, a demon. A hater, a demon, I don't want to deal. She can go round, round, take you out back. Driving in the front seat, lying out flat. Once you go down, down, won't get away. Let you fall down, down. She can go round, round, take you out back. Driving in the front seat, lying out flat. Once you go down, down, won't get away. Let you fall down, down, down.
my people, yeah. Free all my people, yeah. All my people, yeah. This for my people, yeah. Free all my people, yeah. Free all my people, yeah. Free. And we are gonna chant until my people free.